De toda la gente que era posible este gran jaripeo. Nos conocen como el Tejano de Villa de Sontepec Hidalgo, Saúl González, para servirle. Primera ocasión que tengo el gusto de venir a trabajar en esta tarde de jaripeo. Agradezco la invitación a mi compa Heriberto Colín, que nos hizo extensa la invitación para venir a trabajar con ustedes. Espero que mi trabajo sea de su agrado y nos vamos para adelante con el pie derecho. Primero que nada, vamos a mandar llamar a las ganaderías, mandamos llamar a los encargados de seleccionar. Hoy muy temprano se dieron la tarea de ir seleccionando en corraleta a los ejemplares que tendrían el compromiso de venir a jugar en esta tarde de jaripeo. Ejemplares, unos de aire, otros de revuelta y otros hasta para tumbar jinetes, que es el principal motivo por el cual un ganadero muchas veces quiere resaltar dentro de ese ámbito. No es nada fácil. Hoy en día el nivel de los jinetes es muy bueno, también el de los toros, y obviamente los toros de nivel son muy caros. Señoras y señores, vamos a reconocerles como se merece a los ganaderos. Aquí viene primero que nada, al centro de ruedo, Rancho Los Primos de Santiago Tezontlane, su propietario, Eric Gutiérrez. Venga el aplauso, sí señores. Bienvenido al centro de ruedo, mi compa Eric Gutiérrez, de allá de mero Santiago Tezontlane. Allá viene Rancho Los Primos, mi compa, bienvenido, pariente. Ahí está, véngase mi compa, no se vaya, no se vaya. Ánimo, deja aquí mero, aquí un medium, para que lo miren. Dijo la que se cayó del burro, ahí está, para que lo miren, chingado, ánimo. Nos vamos a ir con el siguiente turno, señores. Una ganadería que hoy en día está causando revuelo en la zona centro del estado de Hidalgo. Está poniendo en boga el nombre del jaripeo hidalguense a nivel República Mexicana. Y yo es algo que le aplaudo a esta ganadería, con mucha limpieza, con mucha responsabilidad y profesionalismo. Naciendo aquí cerquita en el municipio de Pasoyuca, Hidalgo, para ser exactos, en el mero Xolocitla. Viene el rancho La Historia de los hermanos Santander. Vamos a aplaudirlo bonito, que venga al centro del ruedo. Rancho La Historia de los hermanos Santander, sí señores. Venga mi compa Jorgito, Cristian, ¿dónde andan muchachos? Allá vienen muchachos, bienvenidos, miren nomás. Gustazo como siempre, mi amigo, véngase para acá, pariente. Pásenle a lo barrido, Cristian, muchachos, ahí están los hermanos Santander. Señoras y señores, vamos a mandar llamar ahora una ganadería que ya tiene sus años dentro del jaripeo. Una ganadería que también empieza con la inquietud de decir, nos gustan los toros de reparo, vamos a adquirir unos de ellos para divertirnos. Y hoy más que diversión, es una pasión. Señores, para Rancho El Milagro, allá en el mero San Antonio del Desmonte, no existe rival chico ni rival grande. Aquí viene El Milagro y le vamos a brindar el aplauso a los hermanos Mendoza, sí señores. Venga el aplauso a Rancho El Milagro, los toros benditos. Bienvenidos muchachos, ahí está Rancho El Milagro de los hermanos Mendoza, de allá del mero San Antonio del Desmonte. Mi compa Heriberto Colín, no sea malito, véngase para acá mi compa Heriberto Junior. ¿Dónde anda Heriberto? Pásenme por acá los papelitos, por ahí le dejamos la tómola. Vamos a brindarle un aplauso al encargado de invitar a toda esa gente, a todo ese elenco. Mi compa Heriberto Junior, brindale el aplauso, hombre. Ahí está, jaripeos hidalguenses, vea mi compa, esa chingada, así es el nombre de la empresa, y ahora vamos a ser público porque vamos a darle difusión. Ahí está, mi compa Eric, como siempre, bienvenido, compadre.
Vamos a pasar al centro de rueda, mi compa Sergio González. Gracias, gracias muchachos por aquí, nos hicieron pasar la nota. Sergio González, donde quiera que ande, Sergio González también, hombre encargado. Eso, mi compa Sergio González, ahí está también. Mi compa Sergio González, que antes de venirse al jaripeo se fue al gimnasio, va mi compa. Está chingado, Tarbia Fitness, para venir al jaripeo, hombre, eso, bienvenido, pariente. Ahí está. Nos vamos a ir por aquí con la presentación. Por ahí anda la jovencita que nos pasó la nota. El comité organizador, ¿dónde anda? Ya la perdimos. ¿Es el comité organizador? ¿Todo ese? Sí, ánimo pues. Vamos a pasar al centro del ruedo, comité organizador, que venga Florencio Damián Zarco al centro del ruedo. El amigo Florencio, el amigo Simón Cruz Acosta, Valentín Damián, Francisco Islas, Daniel Cerna, Marian Hernández, Marcela Pantaleone, Yasmín Pavana, reina de la feria, Evelyn Damián, véngase al centro del ruedo también, en el aplauso, hombre. Regáleselo, sí, señores. A la princesa Teresa Pavana, venga el aplauso, mis amigos. El aplauso para la reina, hombre. Regáleselo, Chihuahua. A la princesa Tere. Ándale, bienvenida, muchacha. Ánimo. Se vale chiflar, muchachos. A ver, los que tienen al lado a la novia, a la esposa, chiflen, la neta. Ay, la neta, sí, hombre. Les gusta retar de frente a la muerte. Ahí está, muchachos. Evelyn Damián, la reina, se encuentra presente. Evelyn Damián. Aplauso, venga el aplauso para la reina, hombre. Regáleselo, Chihuahua. Aquí viene la reina de nuestra fiesta de aquí de Carbonera 2023. Bienvenida. Venga el aplauso, hombre. Regáleselo, Chihuahua. No sean ingratos. Ánimo, bienvenida, muchacha. Ale, vale. Bueno, pues parece que nos falta más todo el comité. No llegaron todos, pero de antemano le agradecemos a cada uno de ellos. Nos vamos a ir adelante. Ahí viene ahora sí todo el comité. Venga el aplauso para todo el comité, Chihuahua. Es a mi amigo Florencio, toda la banda. Bienvenida, muchachos. Enhorabuena. Ahí está, ya se animaron a pasar. A nombre del comité organizador, gracias por su apoyo, la gente que dio su donativo, la gente que apoyó de alguna otra manera, material, económicamente. Muchas gracias por esa labor. Y vamos a aplaudirle de nuevo al comité organizador. Regálenselo por esa festividad, hombre. Nada fácil llevar a cabo esa responsabilidad. Y bien pesado llevarla año con año. Ahí está toda la comitiva. Y ahora sí nos vamos a ir de lleno con la presentación de los jinetes. Y nosotros vamos con la presentación. Mi compañero, ¿sí hay presentación? Sin presentación, la ponemos ahí en cabina, muchachos, para que pasen todos los jinetes. Y ahorita presentamos uno a uno. Vámonos, si ya lo tienen, suba el ingeniero. Chihuacanos del bandido de amores. Venga el aplauso, carbonera. Sí, aplauso, sí, señores. Y sus guerreros. Los guerreros de Chihuacanos, sí, señores. Me falta por ahí mi compa bandido. Miren nomás todo el espectáculo de la pirotecnia. Ay, nanita. Por si traían un poco de sueño, hasta se nos quitó, me cae la mano. Ánimo, ahí están, muchachos. Bienvenido a toda la palomilla, los guerreros teotihuacanos de mi compa Bandido de Amores. Vienen por aquí los retos que están ya casados. De allá de la colonia Benito, de la colonia Guadalupe. Venga, bienvenido mi compa Veneno. Perteneciente al municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo. Sí, señor, venga el aplauso para mis paisanos. Regáleselo, sí, señores. Miren nomás, ya te vi de Lupe, ya te vi carismático motosierra, véngase motosierra de la estación, sí señores. Aquí viene el agua de Lupe, ahora sí nos vamos a ir con el sorteo, mi compa Eric. Ese malito saque el sorteo, ya se va a confundir por ahí con los papelitos. Se va, ánimo, mejor échale si no hay el gorro porque... No, mejor sosténgalo usted, mi compa, no se malito. Como el Rojas viene desde el estado de Puebla, le brindamos el aplauso, Rojitos de Puebla. Acá está la tómbola, mi compa, para que no se la lleve el viento. Bienvenido, muchacho. De allá de la tierra del mole, para ser exactos, de la sierra norte de Puebla. De allá viene Rojitas. Bienvenido, Rojas de Puebla. Viene a echarle un manotazo a la tómbola de la suerte. Que en el nombre sea de Dios y todo salga bien. Le toque un buen toro. Nos vamos en el número 3. Es el mini loco derecho a la historia. Le brindamos el aplauso, Rojitas. Del estado de Puebla, sí, señores. Aquí viene el famosísimo Diego Pineda, Flaco de Oro del Venado, Pachuca Hidalgo, sí, señores. Bienvenido, aquí viene Flaco de Oro. Miren nomás, acompañado de su princesa, y viene mi compa Flaco. Miren, ahí estaba, como es la manager de Flaco, tiene que sacar ella el papelito, ¿verdad? Que le decía la mejor de las suertes a su papi. Ahí está la princesa sacándole el turno a mi compa Flaco. Vamos a ver qué es lo que tiene preparada la suerte para mi compa Diego. La número 9, el toro se llama el padrino de Rancho Lizore. Le brindamos un aplauso, señores, en la número 9. Y es para... Allá viene Tali, véngase Tali de San Marcos, sí, señores. Apláudale ese chamaco, aquí viene Tali. Bienvenido Tali de San Marcos, ahí viene a sacar su turno en la tómbola de la suerte. Le deseamos la mejor de las suertes a este chamaco, que todo salga bien y nos regale buena jineteada. La número 2, el toro se llama Águila Real de Rancho Los Primos, señoras y señores. Y es para Tali de San Marcos, sí, señores. Vámonos riendo para llegar contentos. ¿Y para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Nos vamos con el siguiente turno. Viene Spiderman, ¿quién saca su turno? Para ahí, muchachos. Para ahí, mi compa bandido saca el turno de Spiderman, el jinete que viene
anda causando revuelo ese chamaco. Llegó allá también a mi pueblo, allá a la cantera. Llegó de incógnito, nadie sabe quién es. Trae máscara del Spider-Man y vamos a ver cómo se presenta hoy. Vamos a brindarle un aplauso. Ahorita sale ya que le toque su turno, pero le toca el toro. Número 5, dice dicho que no hay quinto malo, se llama el vikingo de Rancho La Historia. Brindale el aplauso, se ve el vikingo. Regálale la palma, sí señores. Ah, perdón, perdón. Ah, no, tenemos aquí, nos equivocamos, mi compa, véngase para acá. No, sí, no, es error mío. ¿Para qué digo que no? Mire, ahí están las 5, chequen usted, Alma Encantada. Para que no diga que Chuchita lo boxearon, es de Alma Encantada de Rancho Los Primos, ¿sí? Sí, tome la foto para que no vaya a decir Spiderman que le andamos haciendo chanchullo. Sí, sí, es la vida del jinete y solamente él sabe qué se hace con ella. No podemos juzgar, no podemos decir que no. Así se trabaja y el error fue mío. Una disculpa, mi hermano. Gracias, mi compa Eric, por la observación. Ahí está. Vámonos, señores, vamos a ir al número 5. Es para Spiderman, el alma negra, alma encantada, perdón, de Rancho Los Primos. Y ahora sí, nos vamos con el siguiente en turno. Nos queda el número 6 y el número 8. Vamos a ver cuál le toca al siguiente jinete. Viene mi compa de allá del medio Ixtlahuaca, municipio de San Martín de las Pirámides. Mi compa el negro, Engase Negro de Ixtlahuaca. ¡Aplaudan a este chamaco, sí señores! Ánimo, ahí está mi compa negro de Ixtlahuaca, le toca el 6 o le toca el 8, viene el vikingo o el Sebastián el culpable. El número 6 se llama vikingo, ya quería salir y se va en el vikingo del Rancho La Historia. Señoras y señores, para mi compa negro, venga el aplauso, sí señores. Nos indica entonces mi compa que dobletea Minimí de la Guadalupe, le toca el número 8 de Sebastián el culpable. Véngase mi compa Minimí, el aplauso grande, monta dos toros este chaparrito, le merece el aplauso, regálaselo, sí señores. Ahí está mi compa Minimí, de allá de la colonia Guadalupe. Señores, vamos a pasar al centro de rueda ahora a dos hombres encargados de poner el humor en este gran jaripeo. Aparte de... La columna de los peleadores de toros más extremos y audaces de todo México. Originario de Santa María Tultitlán, Izcalli. Santa María, payasos de choque, qué valor. El dúo dinámico, qué valor. Venga el aplauso, señores, regalen la palma y es el dúo dinámico. Vamos al canal de YouTube de Filmaciones MS, mi compa Marco Simón, ahí está, llevando también los caripeos hidalguenses siempre allá hasta las redes sociales, allá a la plataforma de YouTube. Sí, señor, mandamos saludo a mi compa Marco Simón, Filmaciones MS, sí, señor. Bueno, pues, señores, también detrás de todo este evento viene Producción de los Plebes. Vamos a mandar a llamar a mi compa Juanito, ¿dónde anda Juan Luis? Producción de los Plebes, ¿dónde anda mi compa? El de El Corazón Plebero, si está presente. ¿Ya está grabando? Ánimo. Sí, ya está grabando mi compa, ¿verdad? Está bien al pendiente ese chingado. ¡Ánimo, señores! Bueno, pues muchachos, nos vamos a ir con la oración del jinete. Así que voy a pedir... Señor salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Pero que la luz de tus ojos ilumine siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta. Puede ser que te visite hoy. Humildemente, tus hijos los jinetes, ganaderos, caporales, el público entero, en fin, te damos gracias. Gracias, mi querido Dios. Que venga ese aplauso, que venga la llama y arriba el carbonero, sí, señores. Que venga el primero de la tarde, muchachos. Bienvenidos, señores. Nos vamos a ir a cabrecer el primer turno. Y en el nombre sea de Dios, ahora sí prepárense nosotros aquí en camina. Ahí está su buena, buena. Ahí está, enhorabuena. Felicidades a la ganadora. Ánimo. Nos vamos a ir con música, ingeniero. Poniendo y diciendo al ejemplar con toda la indumentaria, pretal natural, pretal braguero. Pero espera, está acariciando la barbita del diablo, a punto de dejar de que respalda. Y la puerta se abre y aquí comienza la pelea. El carro se apoya, es un torrente rápido. Tras caballando se va. Cuidado, veneno. Cuidado, muchacho, lo pisó. Se soltó el diablo, se soltó el diablo. ¡Lance de ese toro! ¡Ay!
El Ival buscando el sector listos camarones. Gana Chango a su mejate y la puerta se abre. El toro se eleva tras la Villera. Se apoya un martillo contundente. Ahí está Tony. Tony está dominando. ¡Qué manera de montar! ¡Qué estilo! Ahí va el cambio derecho. Y Tony soporta. ¡Qué manera! Y el aplauso del público. ¡Sí se lo merece! ¡Regala ese nombre! Ahí está Tali luciendo este toro, sacándole todos los reparos. Ahí viene el muchacho, nomás no me lo van a decir, mi nombre. Ahí, ahí le viene la bajada, ahí quedó ese toro, se llama la vida real y un aplauso para Tali. Y le muerde una sí, mi compa. Háganse un lado porque ese toro salió directito. Háganlo, mi compa, aseguren ese toro. Amor, qué ironía, tú que se temía y que estás con otro. Necesito para acompañar esta jineteada. Viene a continuación mi compa el Rojas del Estado de Puebla. Ya lo tenemos. Mi compa Cristian a la puerta. Mi compa René al jalón y la puerta se abre. Aquí comienza la pelea. El toro se eleva. Ahí está Rojas. Rojas se va. Rojas está libre. ¡Vaya toro! Sí, ya tras el cajón. Mi compa Tícharo, ¿en qué número van a ser? En la 5, negro. Negro, en la 5, compa. En la 5 van a ser el concurso. Sale para que se acomode por ahí la número 5. El consentido del Rancho El Milagro se llama el Caterpillar. Ahí está toda la gente del Milagro. Mi compa Martín Arroyo, le mandamos saludos ahí a toda la banda. Mi compa. El Minimil de la colonia Guadalupe le viene a montar el sector que por nombre tiene el Caterpillar, Rancho El Milagro. Sí. A punto de lanzarse con las garras por delante. Listo, Minimil, prepara y aporta nuevamente. Jalón. Aquí le viene a él. Véngase para acá, mi compa, el Minimí. Véngase, Rancho El Milagro, representante, mi compa Mateo. Señoras y señores, se merecen el aplauso. Ganadero y jinete han dado espectáculo. Bríndaselo, sí, señores. Ahí quedó la jineteada, señoras y señores. Chaparro, enhorabuena, hijo. Qué chingón eres, viejo. Ánimo. Vamos a echarle para allá con la siguiente. Ay. Las agarró descuidadas, tranquilo, tranquilo. Te va a montar un toro, chica. No es nada fácil. ¿Por qué le agarras en la mano tú, güey? Está bien puto flaco, se lo va a llevar en el aire, güey. Sobrenombre que se ha puesto el Spiderman. Vamos a ver cómo sale a continuación en su turno en esta tarde. Viene en este ejemplar. Le levanta la mano, dice que está listo el toro. Ya le viene mi compa el Spiderman. La puerta se abre y aquí comienza la rebotaranda. El toro se apoya, ahí le va el cambio. Bien soportado, bien manifestado. ¡Mierda! ¡Ahí está mi compa bien sentado! ¡Es el Spiderman! El hombre hinchando la espalda. Parece que está castigando al toro. Y este toro busca la manera de quitarse al jinete. Él es su clavo. Este chamaco está bien sentado. Ahí le va la rebotaranda. Ya muchacho, el cambio izquierdo. ¿Qué estás haciendo, güey? Pásale. No, pues mejor que se vaya a descansar. Sí, güey. Pásale,
tu vida, flaquito, muchas gracias. Y pues, ¡a correr, a correr! ¡Todos a ver quién era! ¿Estás bien, hija? Ahora la reviso para médico también. ¿Sí? Vale, va por fuera también. ¡Cara de la chingada! ¡No se trata de tirarla, güey! ¿Hay paramédicos? No, hay, güey. ¿Estás bien? ¿Te jura? ¿Y la vista ya te quedó bien tu cuerpo, güey? ¡Tienes que comer tequila, se le quita! Es una chingada que se va a exorcistar este güey. Parece que le está quitando los pies, ¿no? No te conseguí cerveza, pero si ese güey te chupó para atrás. Yo también te puedo echar. Ahora sí. Y ya quedaron pocas parejas. ¡Venga! Ahí está Chuto, ahí está las flacas. Las flacas se van a ganar. Vamos a ver quién se va. Vamos a ver quién se va. Vamos a ver quién se va. Pero aquí nada más tenemos un premio. Nada más tenemos una botella. ¡Ahora que sí! Ya tenemos aquí el alto bien, mi copa pequeña maravilla, en la número 8. Sebastián, culpable, ánimo. Vámonos al concurso. Eso le. Ya, 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 ya. Los hermanos Santander, Eric, Cristian y Jorge, los hermanos Santander, sí, señores. Y cerrar los parales, a punto de abrirse la puerta. ¡Hasta, señores! ¿Quién lo sabe? Empieza a lavarse. Es el vikingo en un cambio de ancho. Allá está negro. Parece que trae coreografía. Negro se la sabe. ¡Vaya vuelta, señores! ¡Mira nomás! Allá está negro peleando. Allá está negro peleando. La bomba no sale. El vikingo no sale. Y sigue la pelea. Sigue la monta. ¡Vaya, vaya la metralla! ¡Aplaudan los carboneros! ¡Aplaudan, sí, señores! ¡Ahí le va la segunda tanda! ¡A los cerezos todos los muchachos! ¡Que vengan los cabezales! ¡Y ya se ha dado por buena la monta! ¡Sí, señores! Aquí le viene negro. El hombre se dispone a bajar. El hombre se dispone a descender. Ya está asegurado el toro. Y ahora sí vamos a pegarlo a los paneles. Cuidado, negro. Cuidado, no le hagas confianza, muchacho, porque de donde menos espera puede saltar la liebre. Ya le viene la bajada. ¡Aplaudan a este chamaco! ¡Sí, señores! ¡Ay, toda la premiada! Viene la bajada de negro y se baja. En cuanto el hombre cruce la pierna y ponga el pie en suelo firme, el público le va a brindar el aplauso, mi señores. ¡Robárselo! Véngase, muchachos, mi compa Chamoy y Chicharo.
Los hombres no vienen cobrando un sueldo a cambio de su empleo, únicamente vienen por el apoyo de usted, público, que le gusta regalar. Mi público respetable. Hoy en día, el jaripeo que hoy practicamos. Señoras y señores, vamos a pasar al centro del ruedo. Hemos escuchado de él, no teníamos el gusto y yo creo que se merece un reconocimiento grande. El jaripeo en Hidalgo, apenas después de tantos años de practicarse, apenas empieza a despuntar ya en las redes sociales, a que lo conozcan. A nivel República Mexicana, aguántame tantito, muchachos, grupo. Aguántame tantito, hijo. Tantitito, aguántame tantito. Véngase, muchachos. Voy a mandar al centro de ruedo a llamar al mejor jinete desde los años 80 hasta los 90 y fecha. Mejor conocido como el Tucán del barrio de San Bartolo, Pachuca, Hidalgo, que puso muy en alto el jaripeo desde los años 80. Ese hombre nos ha dado paso a todos los jinetes, a toda la gente que hace posible el jaripeo de fecha. Vamos a brindar un aplauso. Aquí está este señor. ¿Cuántos años tiene usted, mi hermano? 52 años, un hombre que se codió con Indio Juárez, con Niño Maravilla de Conajatepec, con los mejores jinetes de los años 80, 90. Aquí está uno de ellos. Aguánteme, mi compa, por respeto, por allá, mi compa, el del acordeón. Por respeto, viejito, aguánteme tantito, estoy hablando, hermano. Ándale, gracias. Por ahí, muchacho, viene otro grande del jaripeo. Por acá está presente también mi compa La Bruja, un gran payaso de rodeo de allá de las épocas de los años 90, cuando el rodeo americano llegó a Pachuca, Hidalgo, por allá, con la caravana de la Rubia Superior. Véngase, mi compa La Bruja de Pasoyuca, Hidalgo. Brindémosle un aplauso. Un grande del jaripeo hidalguense. Aquí está presente. Aplaudan, carboneras. Bienvenido a mi compa La Bruja. Ya hablando de los años 2000 para adelantito, viene de los años 90, viene mi compa La Chiquita de Hidalgo. Vengan un aplauso a mi compa La Chiquita de Hidalgo. Jinetes que representaron a Hidalgo en la rancherita de Ciudad Neza, en la Aurora. Bienvenidos, muchachos, plazas grandes del jaripeo. Qué gusto. Vino a montar aquí en esta misma plaza como cuatro ocasiones. ¿Hace cuántos años, mi compa La Chiquita, que montó aquí? Por ahí del año 2000. Y aquí, más recientemente, viene otro grande de allá, del municipio de Pachuca también, de San Antonio, mi compa el Bebeloco. Le vamos a brindar un aplauso. Entra mi compa Bebeloco al centro del ruedo. Señores, aquí están diferentes generaciones del jaripeo. Hoy todos los que estamos de este lado somos la nueva generación. Es de la vieja escuela y gracias a ellos es lo que es el jaripeo de Hidalgo hoy. Se merecen el aplauso, carboneras. Regálaselo a este puño de valientes, hombre. Ríndaselo, sí, señores. Ahí está, enhorabuena, muchachos. Gusto enorme saludarlos. Ahí van a filmar ahí en la cámara de filmaciones MS porque se juntaron las estrellas aquí en el mero carbonero. Sí, señor, bendito sea Dios. Vamos a tomar la foto, mi compa Marcos Simón, no sea malito, y para el recuerdo. La tomamos de volada y damos paso a lo siguiente. Ya viene el grupo, ahora sí, para que le demos paso allá de aquel lado. Ahora sí, muchachos, no sea malito. Por ahí póngale a la cámara. Ese chingón, venga, se arregúntese por ahí. Dijeron por ahí para que quemamos. Y gracias por ese momento tan emotivo. Ahí está, mi compa, parece que ahí quedó. Si no, le ponemos el flash. Ah, pues póngale aquí la... Ahí está, ahora sí. Vámonos, nos falta mi compa La Burrita de Hidalgo. No se presente, si no también la pasábamos, mi compa La Burra. Entre los mejores también de esta generación. Vengas para acá, ánimo, ahí está la luz. Ahora sí, ahora sí, señores, ahí está. Sí, bueno, bueno. Pero vale. Ahí está, señores, gracias, mi compa. Gracias, mi compa Marcos, gracias, amiga Mayra. Enhorabuena, muchachos, venga, el aplauso para despedirnos a todos los grandes valientes del jaripeo del Gense. Grandes leyendas vivientes, bienvenidos, muchachos. Que no se acabe la lumbre, dijo ese chingadito Lorenzo de Monteclaro. Venga, el aplauso para estos valientes, hombre. Rancho el Milagro de los Hermanos. Ahí vamos a ver qué sucede. Adelante con el solicito. Siguiente toro, llega ese toro paliabierto, procedencia americana.
Heriberto Colina, allá de León, Santa Matilde, sí señores. ¡Ánimo! Allá nos vemos, próximo 12 de diciembre, Santa Matilde, Rancho Revelación 23. Llegan las escuelas famosas de El Panda del Distrito Federal a montar por allá, próximo 12 de diciembre, completamente gratis, ahí lo esperamos, sí señores. ¡Ánimo! ¡Y a ver! Señoras y señores, el hombre está acomodado, ahí lo tenemos en las alturas. Póngale el pretal, no se amara, mi compa Eric, póngale el pretalito, dice que todo juega sin pretal. Así mi compa ha decidido jugar el toro, mi compa Flaco ha accedido y ahí se desarrolló la jugada, muchachos. Y este es el son de los campos. Hoy ganamos a San Guillermo. Por los subidos de Guerrero, mi señoras y señores, vamos con el último toro de la tarde noche. Con ese toro cerramos el compromiso, mi compa Chicharo. Vámonos, sí señor, todo listo, todo preparado. Vámonos. Y herencia, gusto y afición, la puerta se abre. Y aquí empieza la pelea. Ahí está Flaco, el perrito, el perrito.